Hello, good evening. Hello, here we have. Good evening, teacher. Aquí tenemos a Amanda, Isaac, Ana, Morena, Jonathan, and Jose. How's it going, guys? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se dice? I'm fine. You're fine. Perfect. Me alegra que estés bien. Very good. Muy bien. What about pretty good? También podemos decir eso, ¿verdad? Pretty good. Qué bueno, chicos. Thank you for being on time. Gracias por estar justo a tiempo. Ya estamos listos, ¿verdad? Para el fin de semana, ¿no? Casi. Casi. We're so close. Estamos casi cerca, ¿verdad? Al fin de semana. Ya tenemos planes. We already have plans. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya estamos listos. Qué bueno. Tal vez incluso hasta puede ser solo descansar en casa, pero ya es ganancia, ¿verdad? Ay, sí. Qué bueno. Pues recordarles también siempre estar al día con la plataforma. Eso es súper importante. Para esta semana, si podemos tener listas sección 1 y sección 2, excelente. Pero si ustedes quieren pasar y decir, no, es que yo ya hice sección 1, sección 2, yo quiero avanzar y hacer sección 3, go ahead. Háganlo porque eso les va a ayudar a que vayan más tranquilos en la plataforma. No rushing, no vamos a estar corriendo. Y más rápidamente obtendremos el certificate, ¿verdad? Del que queremos. Así que ahí nos preocupamos en eso. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta al respecto de la plataforma, me pueden preguntar a mí, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp y ahí podemos resolver. De casualidad, antes de continuar, chicos, ¿tenemos alguna pregunta en específico que nos haya surgido el día de hoy con respecto a la plataforma? Go ahead, háganmelo saber. Any question, teacher? No questions? Wow, perfect. What about the others? Ahí estamos repasando, no, ¿verdad? We are ready for this. Estamos listos. Yo estaba viendo la plataforma, pero la 3. A ver, la 3. What's happening in the second 3? Pero cuando usamos el one y el ones, para usar el uno o unos, el does, el this, para poner en plural o singular. Ahí sí que me causa un poco de confusión a la hora de la explicación que dan, de los ejemplos que dan. Pero no sé. El que da el how much is. Si solo en singular le voy a poner this one. Y en el singular solo voy a poner this. Ya. Vaya, por ejemplo, incluso aquí lo tenemos. Es que estamos con los pronombres demostrativos, ¿verdad? Eso es lo bello. Esto es, esto sí que vamos a necesitar bastante atención. Porque la situación es que this viene siendo singular y algo que está muy cerca. Por ejemplo, yo puedo decir this lipstick. Porque es algo que es solo uno y lo tengo en mi mano. Eso es algo que tenemos que pensar. This es uno y lo tengo en mi mano. ¿Qué sucede si yo tengo lejos el lipstick? Yo lo veo y yo digo, that lipstick is mine. Ese labial es mío, pero yo lo estoy viendo de lejos. Entonces es como, este, ese, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos en español. Pero si se da cuenta, siempre está en singular. Otra cosa en donde puede cambiar y puede causar confusión que es completamente entendible.
es cuando tenemos los uncountable. ¿Cuáles son los uncountable? Los que no se pueden contar, los incontables, son estos que prácticamente no podemos decir aquí tengo uno, aquí tengo dos, porque son muy pequeños o es un líquido. Por ejemplo, yo puedo decir milk, ¿verdad? Y yo no puedo decir, no, pues, tengo, ¿qué? 200 mililitros de leche, y yo no voy a decir estos 200 mililitros de leche, ¿verdad? Sino que ya diría yo, this milk, porque ya lo estoy midiendo por el envase. The milk is uncountable, porque no la podemos contar como una leche o un agua, dos aguas. No la podemos contar, pero sí podemos utilizarla como un singular. This milk. This milk. Entonces siempre la utilizaríamos. Otro ejemplo de algo que no podemos contar es el rice, el arroz. Entonces, porque tampoco puedo decir un arroz, dos arroces, sino que ya... Incontable. Exacto, es incontable. Entonces, esto también entra aquí, en this. Porque estaríamos hablando ya de algo singular, ya decimos este arroz. Incluso en español lo decimos, este arroz, estos frijoles, singular, estos. Ahora también tenemos en situaciones donde es plural y también lo tenemos cerca, near, cerca, ¿verdad? En donde estaríamos utilizando these. ¿Cómo podemos ver cuál es la diferencia entre this and this? Yo les puedo decir que yo lo he escuchado este como este this es más como una I y este this es más como una E, pero también tiene un sonido de Z. These, these. Entonces, para que podamos ver la diferencia entre pronunciaciones. This and this. And this. Uh-huh. También otra cosa que yo les podría decir es el contexto. A veces el contexto nos va a ayudar a que podamos entender qué es lo que significa o qué palabra quiere decir la otra persona. Entonces, cuando estamos con this, ya sería plural. Ya es, pero plural de estos. Por ejemplo, cosas que sí puedo contar. Por ejemplo, tengo, no, pues yo tengo two lipsticks, ¿verdad? Tengo dos labiales. Entonces ya diría yo, these lipsticks are mine. Estos, que estos labiales son míos. These. Pero los tengo que tener en mi mano. Para que nosotros digamos este o estos, los tengo que tener en mi mano. O muy cerca. Pero ya cuando tenemos, ya hablamos about that, ¿verdad? Ya cuando tenemos muchos, pero están lejos, ya sería those, esos. Esos lipsticks are mine. Those lipsticks are mine. ¿Eso sería lo que usted me está preguntando o le gustaría ver algo más en específico, Morena? Oh, está con su micrófono apagado. You're muted. Yo veía eso, pero cuando le ponen el one en el singular. Déjeme ver, let me check. We are having time, tenemos tiempo. A ver, voy a avanzarle. Por lo menos ya revisamos los demonstrative. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. This, these, that, those. Oh, es pequeño. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first. Try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. Aquí está. Bueno, en este caso, about one and once, ay, se me saltó esto, lo vamos a quitar. Go away, quítate. Listo, para que podamos ver mejor. Ah, pues sí, tiene toda la razón, Morena. Sí está confuso, pero podemos encontrarle una explicación. Por ejemplo, si se da cuenta, acá estamos hablando this, ¿verdad? This one. Este...
en lugar de decir this necklace, puedo decir this one. En lugar de repetir el artículo, ya digo, no, pues este, this one. Eso vendría siendo. Entonces ya dice, oh, that necklace. Otra vez, sigue siendo singular, that one, ese. Entonces, la situación es que nosotros también podemos decir simple y sencillamente this, that, pero si se da cuenta, es muy corto. Sí se utiliza, pero para que se vea como una pregunta más estructurada, ya podemos utilizar this one, that one, the blue one, para que podamos entender qué es específicamente ese. Which one? ¿Cuál? Which one? ¿Cuál? En lugar de solo decir which one. Entonces, estamos utilizando one cuando es simple y sencillamente singular. Pero ya cuando tenemos these, those, ¿qué pasa? Ya venimos y cuando nos preguntan which ones, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Ves esa diferencia? Este one nos va a ayudar con, más que todo con la palabra which, si se da cuenta. Porque si, por ejemplo, me están preguntando por unos aretes y yo digo, ¿cuál? ¿Se da cuenta? Si solo digo which, no estaría siendo específica como para decir cuál, cuáles. No tenemos esa diferencia en inglés como la tenemos en español. ¿Cuál, cuáles? ¿Verdad? Entonces, este one, once nos va a ayudar a hacer ese cambio para ver si es singular o para ver si es plural. Which one? Which one? ¿Cuál? Uh-huh. ¿Cuáles? Pero ya en ese caso ya no se le pone one en el singular. Ajá, eso es lo que me doy cuenta, porque mire, en el plural, ¿verdad? Uh-huh. Ya no utilizaríamos these ones, uh-huh, those ones, pero en inglés hablado sí lo he escuchado. Así que posiblemente también se utiliza, porque yo he escuchado this one, uh-huh, those ones. Uh-huh. Uh-huh. Así que okay, siéntase libre de utilizar one or ones, porque sí, uh-huh, se utiliza. Uh-huh. Ok. ¿Eso gracias, teacher. Oh, ok, you're welcome. Uh-huh. Thank you. Me alegra ayudar. Qué bueno. Entonces, aquí ya tenemos una breve descripción, ¿verdad? Eso es bueno porque ya cuando lleguemos a esta parte de la plataforma, ya vamos a ser pro en esto. Otra cosita, si se pregunta, y la teacher se acordó del for y el in. Sí, me acordé, guys. No pude dormir por eso. No es broma. ¿Qué sucede con el for y el in? Yo estuve investigando y en algunos sitios me parecía que estaba bien. Así que podríamos decir, sí se utiliza, pero en otros sitios, y yo se los estoy dejando en una balanza porque ya ustedes pueden decir, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? En unos sitios yo encontré que estaba bien y en otros sitios yo encontré que este in viene siendo muchísimo más para lugares en específico, como por ejemplo, I work in Washington, I work in what? Sonsonate, I work in San Miguel, porque estamos hablando más places. Si yo quisiera decir más que todo como compañías y cosas así, podríamos estar alternando entre for y at. O sea, de que cuando estamos utilizando work, este in no vendría utilizando mucho el papel de for. ¿Se acuerdan que pensábamos que eran similares? En este caso, pues no. In quedaría muchísimo más específico para lugares y podríamos estar alternando entre for and at. Ahí de esa manera. I work at a bank. I work at the bank. I work at, ¿qué? At an international company. I work at a newspaper. For and at vendrían siendo casi esos hermanos que pensábamos al inicio, e in sería como un primo, si lo vemos de esa manera. Así que en algunos lugares me pareció que sí, eran similares, pero en que no había problema, así que no se sientan ahí que se van a cohibir de usar for o in, porque sí nos van a entender. Pero más que todo,
El doble de for podría ser at. De aquí, ¿tenemos preguntas, chicos? Antes de continuar. No, ¿verdad? Ya esto, ya aquí ya lo manejamos súper bien. Entonces, en ese caso, ya que veo que ya tenemos un buen número. Welcome to all of you. Bienvenidos otra vez a su clase. Excelente. Entonces, comenzamos el día de hoy con do and does. Otra vez me van a decir, vamos a seguir viendo oraciones, cómo se utilizan, más que todo en enfocarnos en esto, en he, she, and it. Algo que les podría decir, según lo que yo he visto estudiando los dos idiomas, es que el español, en este caso, podríamos decir que es muy demasiado complicado a comparación con el inglés. Porque si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos un verbo y lo estamos queriendo conjugar en español, tenemos que cambiarlo casi en cada pronombre. Yo trabajo, tú trabajas, ellos trabajan, nosotros trabajamos, ¿qué más? Ustedes trabajan, va cambiando y tenemos que memorizarnos eso. Pero ¿qué sucede en inglés? Si yo digo, y se los voy a escribir por acá para que lo veamos mejor. Si yo digo, no, pues, I work. ¿Qué? You work. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya iríamos con tercera persona. Ahí en tercera persona, sí, ya le estaríamos cambiando un poquito el verbo. ¿Y qué es lo que hacemos? No, pues, he works. She works. ¿Qué más? It works. Y ya luego pasamos a we work. Y después they work. Otra vez. Y finalmente, si queremos decir ustedes trabajan, you work. Y terminamos. Prácticamente el verbo solamente sufre una alteración en toda la conjugación. Esto nos va a ayudar muchísimo porque no tenemos que aprender diferentes maneras de este verbo. Prácticamente solo vemos dos. Y ya estamos más que todo tranquilos, ¿verdad? Solo nos tenemos que memorizar relativamente poco. ¿Qué sucede cuando, déjenme mostrarles, qué sucede cuando queremos hacer preguntas? Por ejemplo, ya hablamos del verbo que sufre esas alteraciones, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando yo quiero hacer preguntas y necesito utilizar este amigo de acá, el auxiliar do or does? Entonces, ya en esos casos, ya necesito dejar el verbo en su forma base. Do, ¿qué? Do you work? En este caso, sería así. Do you work? ¿Tú trabajas? O does she work? ¿Se dan cuenta? Voy a ponerlo acá. Todavía no hemos pasado a la WH question. Does she work? ¿Se dan cuenta? Ya se lo paso a pregunta. No necesito modificar el verbo principal. Ya solo necesito manejar estos auxiliares. Así que una vez nosotros manejamos los auxiliares, no tenemos ningún problema. En cambio, en español todavía seguimos cambiando los verbos. ¿Por qué? Porque casi no manejamos auxiliares que puedan modificar de esta manera una pregunta. Entonces, does she work? Does he work? No cambio absolutamente nada en el verbo. Y queda simple as that. Tranquilo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya nosotros queremos agregar estas, las WH questions? Aquí ya cambia un poquito la manera en la que vamos a responder y eso sería todo prácticamente, porque si manejamos esto y le queremos agregar una WH question, no vamos a tener mucho problema. Entonces, ¿cómo haríamos con una WH question? Necesitamos preguntar algo en específico, ¿verdad? Por si no se nos olvidó, un recordatorio, las WH questions son esas palabras que nos ayudan a preguntar.
Pero qué curioso que estas palabras inician o tienen en su palabra una letra WH. Por eso es de que se les llama WH question. Entonces, entre ellas tenemos what, ¿qué más? Where, why, escribí chai, why, tenemos how, tenemos who, y así vamos, ¿verdad? What, where, why, how, who, when, imagínense, ya se me están olvidando. Entonces, nosotros tenemos que aprendernos estas WH questions para saber cómo preguntar, saber lo que significan y de esa manera poder responder, ¿verdad? Así que, por ejemplo, yo les seguimos hablando, seguimos con work. Ya que nos quedamos con work, seguimos con work. Yo puedo decir, where do you work? Uy, where do you work? ¿Se dan cuenta? Incluso si yo manejara, déjenme ver, si yo manejara la pregunta así, do you work, funciona. Pero de esta manera, do you work, le estoy preguntando, ¿tú trabajas? Esa persona me puede responder, yes, I work, o yes, I do, no, I don't. Una respuesta sí y no. Pero ¿qué pasa si yo le agrego where? Cambió. Y ya le estoy preguntando, ¿a dónde trabajas? Where do you work? Y ya de esa manera, esa persona ya no me puede preguntar sí y no, sino que me tiene que decir un lugar específico en donde trabaja. Entonces, depende mucho de la WH question. Por si se nos había olvidado que vienen significando, what sería qué, ¿verdad? Where es dónde. Why es por qué. Otra cosita de las WH question es que why es este por qué. Miren, les muestro. Este por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Para preguntar. ¿Por qué no fuiste a dormir hoy? ¿Por qué no fuiste al trabajo? ¿Por qué te bañaste hoy? No sé. ¿Por qué? Why. Utilizaríamos de esa manera. Pero cuando nosotros respondemos, ay, porque me quedé dormido, ya no vamos a decir, why I felt sleep. No, ¿verdad? Sería. Because. Because. Ay, sí. ¿Para qué se los digo si ya saben? Excelente. Because. Entonces, ya este because sería este por qué. ¿Ven? ¿Por qué? En español tenemos esa diferencia, pero el único detalle es que si nos damos cuenta, se parecen mucho ambas palabras. Entonces, nosotros no terminamos a veces, no terminamos de asimilar cuál es el por qué correcto. Este por qué es con el que preguntamos y este por qué es con el que respondemos. Y eso pasa también con why and because. Entonces ya, why sería para preguntar y because sería para responder. Ahí está el detalle. Luego, how, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Podemos utilizarlo como, ¿verdad? How are you? How is it going? How? Who, ¿quién? Por ejemplo, podríamos preguntar, who do you work with? ¿Con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? When, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces aquí ya tenemos un poquito con las WH questions, tenemos estructura. Si vemos, hemos estado siguiendo la estructura. WH question, auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Me pregunta. El auxiliar son estos, ¿verdad? Do or does. Luego tenemos el sujeto, que son estos de acá. Y el verbo, ¿verdad? Cuando estábamos mencionando el verbo work, podemos utilizar cualquiera, pero cuando estamos hablando de pregunta, el verbo necesita ir en su forma base. Y finalmente un complemento si le quieren agregar y un question mark. Super important. Pasamos a la siguiente parte. Pam, 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 pam. Excelente. Aquí ya tenemos un poquito mejor y más estructurada
la estructura, valga la redundancia, ¿no? En donde estamos hablando que present simple questions, preguntas con presente simple. Entonces, aquí ya tenemos who, ¿verdad? Do, ¿qué? Who do I, podemos decir, who do I live with? Yo puedo decir, who do I live with? ¿Qué quiere decir eso, teacher? Les muestro. Who do I live with? ¿Con quién vivo? ¿Con quién vivo? Puedo llegar yo preguntándole, no sé, a Jonathan o a Isaac, y le digo, who do I live with? Y ya me puede decir, no, pues usted vive con sus perros, con, no sé, con su familia, con sus amigos. Alone, exactly, that's a possibility. Who do I live with? Entonces, estoy utilizando esta pregunta, ¿verdad? Si se dan cuenta, solo con este cuadro, siguiendo prácticamente la estructura, podemos incluso hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué? What does he study? ¿Qué estudia él? What does he study? ¿Qué estudia él? Ya me dicen, no, pues, he is studying math. O he studies math. Studies. ¿Por qué? Porque esto estaría en tercera persona, ¿verdad? Cambia el verbo. What does he study? Oh, he studies math. ¿Ven esa diferencia? Entonces, aquí podemos hacer muchas preguntas solo utilizando este cuadro así como va organizado, ¿verdad? Hasta incluso podemos trazar una línea, bueno, no tan recta como esta, pero podemos trazar una línea y hacer una oración. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos algunos verbos, como por ejemplo, go, que ya sabemos que es ir, work, que ya lo utilizamos demasiado, ¿verdad? Trabajar, sleep, dormir, ¿qué más? Write, escribir. Eso, muy bien, escribir. Study, que es estudiar. Live, vivir. Eso. Have, tener. And finally, eat. Comer, excelente. Muy bien. Entonces, ya estamos familiarizados con todo este vocabulario. ¿Qué más? Tenemos algunos ejemplos. Do you study English? Por ejemplo, si yo no quiero utilizar las WH questions, ya puedo venir simplemente acá y a decir, no, pues, do you study? Y le agrego un complement, ¿verdad? Si quiere, pueden agregarle un complemento aparte. Do you study English en este caso? Y ya nos quedó una pregunta. ¿Estudias inglés? O incluso si lo dejamos así, do you study, ya queda como, ¿tú estudias? Do you study? ¿Ven? Así que podemos ir siguiendo de las maneras que querramos este cuadro. ¿Qué más nos dice acá? What do you eat for breakfast? What do you eat? What do you eat for breakfast? Ya podemos decir, ¿no? Pues, I eat scrambled eggs, bacon, ¿qué más? Some bread with coffee. Ahí yo estoy comiendo algunos huevos, ¿verdad? Revueltos, scrambled eggs, con bacon, que sería, pues, el tocino, ¿y qué más? Y some bread, pan, and coffee, ¿verdad? ¿Qué más? Does she live in London? ¿Ella vive en Londres? Does she live in London? ¿Qué más? Where does he work? ¿A dónde trabaja él? Where does he work? ¿Ven eso? Así que aquí tenemos muchas posibilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente dos oraciones. Dos preguntas.
una pregunta en donde podamos utilizar el do, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de estos sujetos y ya le agregamos el verbo y el complemento. Pueden ser estos, pueden agregar otros extra, me pueden preguntar, guys, no se preocupen. ¿Qué más? Y la otra tiene que ser exclusivamente con does, ¿verdad? Does he, she, or it, para que ya nos quede completamente claro. ¿Dónde las vamos a mandar? En el chat. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Un minuto o dos. Así que ahí tomémonos nuestro tiempo, hagamos las preguntas que quieran y vamos a escribir en el chat y vamos a ver cómo estructuramos esas preguntas, chicos. Take your time. Tómense su tiempo. Ahí vamos, excelente. Vamos a ver. ¿Qué me están diciendo por acá? Se los voy a poner mejor, me dicen. A ver, what do you work? ¿De qué se refiere tu trabajo, verdad? ¿Qué más? Where do you live, teacher? Excelente, una muy buena pregunta. What do you study? ¿Qué estudias? ¿Qué más? Do you like oranges? ¿Les gustan las naranjas, verdad? Tal vez esa orange sería mejor con plural, oranges. ¿Qué más? ¿Qué más? Who does he play soccer? Ahí con quién él juega fútbol, ¿verdad? ¿Qué más? Where do you study? When does he write the letters? ¿Dónde? Oh, no. ¿Cuándo él escribe las cartas, ¿verdad? Why does she eat health food? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Where do you go out today? ¿A dónde vamos juntos el día de hoy? When do you go on vacations? What does she write? When does she sleep? ¿A qué hora se duerme, verdad? Why do you think? ¿Por qué pienso? Ah, ya me van a dejar aquí preguntándome preguntas filosóficas. ¡Qué bueno! Vamos a ver. Me dice, what do you like to eat? ¿Qué me gusta comer, verdad? Cuando tenemos dos verbos, what do you like and eat, ambos son verbos. Entonces, en este caso, ya pondríamos what do you like to eat. ¿Qué más? How do you feel in English class? ¿Cómo te sientes en la clase de inglés? A ver, do you eat hamburger? ¿Tú comes hamburguesas? Do you go to the school? ¿Tú vas a la escuela? When do you swim at the river? ¿Cuándo nadas en el río? ¿Qué más? Where does he play basketball? ¿Qué más? Why do you like the coffee? ¿Por qué te encanta el café? Do you go to the beach? Aquí sí me están poniendo yesterday. Entonces sería, do you go to the beach
Did you go to the beach yesterday? Ya sería la parte pasada, pero muy, muy buena manera de comenzar. How does she work to go to school? How does she work to she go to school? ¿Qué más? How do you live in an apartment? ¿Cómo vives en el apartamento? What do you like to eat? Where does he work in a factory? Este where does he work in a factory? Estamos respondiendo la pregunta, ¿verdad? Era does, solo con does era. Posiblemente uh-huh. Sí. Does he work in a factory? Uh-huh. Ya hubiera sido muy demasiado sí. Diferente, porque estamos preguntando el lugar y decimos después que es una fábrica, ¿verdad? Así que sí. Ahí hay que cambiarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? What does she do? When do you study English? Where does she live? What does she study math? Oh, aquí tenemos lo mismo, porque estamos preguntando, what does she study math? Tal vez, si solo dijéramos, does she study math? ¿Está estudiando matemática? También, si usted quiere preguntar por qué ella está estudiando matemática, en lugar de decir what, diríamos why, ¿verdad? ¿Por qué ella está estudiando matemática? Why. Pero de ahí, todo muy bien. ¿Qué más? Where do you study? ¡Excelente! Muy bien. What about the others? Vamos a ver, creo que ya tenemos suficientes interacciones. Eso es excelente. Súper. En ese caso, oh, a ver, me escribieron por acá. When does she go to the mall? Oh, ¿cuándo ella va al mall, verdad? When does she go to, en este caso el goes, como recordamos que estamos utilizando el does, entonces podríamos decir when does she go to the mall? Go. No sería goes, porque estamos utilizando el does, ¿verdad? Esto lo vamos a poner aquí. Ajá. Se los voy a poner por acá para que lo veamos de una manera más clara. Cuando estamos utilizando el auxiliar do, en este caso does, ¿verdad? Entonces, este verbo ya no lo cambiamos de esa manera y lo dejamos when does she go to the mall. Así. When does she go to the mall. Y ya queda mucho mejor. Si no estuviéramos usando el auxiliar y no sería una pregunta, sí. Pero en preguntas, como casi siempre se utiliza un auxiliar, no nos vamos a estar preocupando en cambiar el main verb o el verbo. Así que no se preocupe. ¿Qué más? ¿Tenemos preguntas al respecto? Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Aquí ya le agarramos al tema. Entonces, seguimos con Simple Present WH Questions and Statements, ¿verdad? What do you do? Y ya podemos responder eso. I'm a student and I have a part-time job. Soy un estudiante y tengo un trabajo de medio tiempo. ¿Qué más? Where do you work? I work at or in a restaurant. Yo trabajo en un restaurante. ¿Qué más? Where do you go, to school? I go. Ajá. ¿Dónde estudias? Con eso no entendía. Ajá, ese cómo es. Where cómo do you go? Ajá. Ajá, where do you go to school? ¿Dónde vas a la escuela? Where do you go to school? ¿A dónde queda tu escuela? Y por eso respondo. Ajá. I go to University of Texas. Ya ahí ya cambia, ¿verdad? Oh, aquí me lo escribieron también. When do you eat pizza? Where do you live? Ay, muy buena pregunta. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Where do you go to school? Where does Andrea work? Where does Andrea work? ¿A dónde trabaja Andrea? Si se fijan, el verbo work no lo toco. Where does Andrea work? Y ya dice, she works at Thomas Cook Travel. Sigue. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. Exactly.
Pero si se dan cuenta, cuando dice she takes people on tours, ya viene siendo el verbo en tercera persona, ¿verdad? Sí. How does she like it? How does she like it? She loves it. En este caso, how does she like it? ¿Qué tanto le gusta? Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué tanto le gusta la pizza? ¿Verdad? How does she like it? Hablando de la pizza, ya podemos decir, no, pues, she loves it. She loves it. Le encanta la pizza. ¿Ven eso? Hasta aquí creo que vamos súper bien. Veamos aquí en este cuadro los verbos ya cuando cambian en tercera persona. Por ejemplo, tengo works. Con he, she, and it cambia, ¿verdad? Tengo take, lo cambio a takes. Ajá, take de tomar, ¿verdad? Seguimos con study, studies. Excelente. También tenemos teach, teaches, teaches. She teaches in a school. Ella enseña en una escuela. Seguimos con do, does. Does, ¿verdad? Ese ya lo conocemos. Go, goes, and have, has. Hasta aquí vamos bien. Exactly. Seguimos. Y ahora sí, chan, 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 comenzamos en una conversación. Y tenemos una conversación between Daniel and Helen. Una conversación entre Daniel y Helen, ¿verdad? En donde ellos, al parecer, están en un gimnasio. I start work at 5. Yo comienzo a trabajar a las, ¿qué? 5. Vamos a ver si será a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Repasamos pronunciación y traducción, ¿verdad? Comenzamos. Daniel, so, do you usually come to the gym in the morning? Le está preguntando. Así que, ¿tú usualmente vas al gimnasio o vienes al gimnasio, come to the gym, en la mañana? Y él le dice, yeah, I do. Yes, I do. Luego le dice, Daniel, really? What time do you go to work? Le pregunta, ¿en serio? ¿A qué horas vas al trabajo, verdad? Y ya viene Helen y le dice, I work in the afternoon. I start work at 5. Así que ella trabaja en la tarde. Así que comienza a las 5, ¿verdad? Sigue Daniel. Wow, that's late. When do you get home at night? Eso es tarde, ¿verdad? Eso es súper tardísimo. ¿A qué horas o cuándo llegas a casa en la noche? ¿A qué horas, verdad? Y Helen le dice, I usually get home at midnight. Usualmente yo llego a casa en la medianoche. Y Daniel le dice, midnight? That is late. What do you do exactly? Le dice, medianoche, eso es tarde, tardísimo. ¿Qué haces exactamente? Él le dice, Helen, I'm a TV announcer. I do the weather report on the KNTV. Don't you recognize me? ¿Qué le dice? Soy, ¿qué? Una reportera, se podría decir, de televisión, ¿verdad? Y le dice, yo hago el reporte del clima, the weather report, en la cadena, ¿verdad? KNTV. ¿No me reconoces? Y le dice Daniel, oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Le dice, oh, tú eres Helen Black, ¿verdad? Me encanta tu trabajo. Y ahí dice, by the way, que sería, por cierto, soy Daniel. Ahora repasamos otra vez pronunciación y ya luego ustedes me quedan preguntando. Otra vez. So, do you usually come to the gym in the morning? Helen, yeah, I do. Daniel, really? What time do you go to work? Helen says, I work in the afternoon. I start work at 5. And then Daniel says, wow, that's late. When do you get home at night? Helen,
I usually get home at midnight. Then Daniel says, midnight? That is late. What do you do exactly? And then Helen says, I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? And then Daniel, oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Hasta aquí, ¿tenemos alguna palabra que nos gustaría repasar? ¿O alguna traducción que quisiéramos ver más a profundidad? Teacher, can you repeat the question donde le dice no me reconoces? Oh, aquí. Don't you recognize me? Aquí. Yes, don't you recognize me? Eso, recognize me. Excelente. Recognize me. Eso, don't you recognize me? ¿No me reconoces? Thank you. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. A ver, Marlo. Donde dice, when do you go, when do you get home at night? Uh-huh. ¿Qué pregunta ahí? Aquí pregunta, when do you go, when do you get home at night? Uh-huh. ¿Cuándo llegas a casa en la noche? ¿A qué horas llegas a casa en la noche? When do you get home at night? When, sabemos que es de cuándo, ¿verdad? Que nos está preguntando un tiempo en específico. ¿A qué horas llegas a casa? En la noche, night. Y home podría ser hogar, porque nosotros reconocemos como casa, house, ¿verdad? Pero un hogar es un poco diferente porque es como nuestro lugar feliz, nuestro lugar cómodo. When do you get home? At night. Ahí lo tenemos. ¿Eso respondería a su pregunta, Marlo? Yo pensé que era go home. Oh, go home. Pero en este caso no, es get home. Cuando estamos utilizando el get, como ya sabemos, el get tiene muchos significados. Entonces, aquí sería de llegar a casa. Uh-huh. Teacher. Okay. A ver. Sí, Zach. Teacher, y ahí en when do you get home? Uh-huh. Y ahí podría ser también, no se podría utilizar el what time. What time, sí. Pero en ese caso, ya preguntaríamos de esta manera. At what time? ¿Verdad? Uy. Sí. At what time do you get home at night? ¿Sí? Queda perfecto. Otra manera de hacer la misma pregunta. Qué bueno, ya estamos ahí como en sintonía. Muy buena pregunta, Isaac. ¿Alguna otra pregunta de casualidad? Antes de pasar ya a las breakout rooms, porque aquí vamos a comenzar a hablar about this conversation. Vamos a hacer esta conversación, vamos a platicar con los demás participantes y la idea es hacerlo mínimo dos veces. Por ejemplo, si yo estoy hablando con, por ejemplo, Jonathan, yo puedo decirle, ok, en esta ocasión yo voy a ser Daniel y tú serás Helen. Luego, la siguiente vez que volvemos a repetir la conversación, Jonathan sería Daniel y yo sería Helen. De esa manera puedo estar en ambos papeles y practicamos el doble. ¿Les parece? ¿Estamos en la misma sintonía? Espero que yes. Sí. Yes, teacher. Excelente. Lo último. Teacher, ¿podría pronunciar nuevamente la donde dice KNTV? Oh, sí. KNTV. 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 Okay, exactly. Thank you. Ahí lo tenemos, chicos. Si quieren tomarle screenshot, go ahead. Y si no, yo siempre se las estaré subiendo ahí por el grupo de WhatsApp. Por el momento, si no hay nada más que decir, I'll see you in the breakout rooms. Antes de irnos, si escuchan ese recording in progress,
significa que yo estoy en su sala viéndolos. Entonces, como recuerdan, estas clases se están grabando para que si ustedes necesitan volver a ver la clase, puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, si escuchan eso, es porque yo he entrado ahí y se está grabando esa parte, así que pueden estar ahí con total tranquilidad de que no estamos regresando a la main session. En ese caso, chicos, los vería ahí en las salas. I'll see you there and click on Joey. Ahí nos unimos. Le damos ahí. Cualquier pregunta, just let me know. Eso, muy bien. Vamos ingresando. Teacher, ¿podría poner otra vez? Porque no me pareció a mí para ingresar al grupo. Ah, con mucho gusto. A veces eso pasa, no se preocupe, Isaac. Déjeme ver. Yo lo voy a pasar a ver, sí. Listo, lo voy a pasar aquí. Si le aparece, le da clic. Eso. Vamos a ver, Mario, de casualidad no le aparece. Oh, no. Le voy a volver a mandar la invitación para que se agregue a otro grupo. En ese caso, lo agregaría a este grupo para que no esté solo. Listo. Ahí le vuelve a aparecer. Vamos, vamos. Ahí va. Y ahorita les mando la captura. Esta Gloria sería Helen. Vaya, de acuerdo. So, late. What do you do exactly? I am getting nice. I do your weather report. KNTV. Don't you ¿cómo se pronuncia? Recognize me. Okay. Oh, you are Helen Black. I love your show. By no alcanzo. By the way, I'm Daniels. Ah, bueno. Ah, pues ustedes ahora hagan el otro papel. Ok, ahora yo quiero ver. Usted es Daniel, entonces yo soy Helen. Va. So, do you usually come to gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your Oh, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly?
I'm a TV announcer. I do the weather report on KN TV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, I am Daniel. Compañeros, si gusta. Otra vez. Bueno. Hello, hello. Ya vamos regresando, ¿verdad? Welcome back. Eso, nos hacen falta algunos compañeros. A ver, Here you are, guys. Welcome. Gracias ahí a la persona que compartió la imagen. Estaba así ya para subirla y apareció. Qué bueno tener ese apoyo, chicos. ¿Ya estamos todos? A ver. Sí, excelente. Creo que con respecto a esta presentación, el único problema en donde creo que necesitamos ayuda es en recognize. Don't you recognize me? Recognize. Esa G sí la vamos a pronunciar. Recognize. Y la E es una I. Recognize. Así que ahí en casita podemos ahí intentarlo. Por el día de hoy, esto sería exactamente todo lo que veríamos porque ya se nos fue la hora. No sé ustedes, pero a mí se me ha ido súper rápido, guys. Y me gustaría saber si tenemos alguna pregunta extra, porque nos estaríamos viendo de aquí hasta el lunes, ¿verdad? Mañana no hay clases. Y ya estaríamos... Relax, exactly. Ahí espero de que todos descansen. Relax in the weekend. Eso. Teacher. A ver, ¿quién me habla? Teacher. A ver. Lo que vimos hoy es parte de la lección 2 o 3. Según tengo entendido, es parte de la sección 2.1, creo. 2.1, 2.2, si no me equivoco. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, teacher, guys. A ver, ¿sí? Y el record night, en sí, ¿cómo se escribiría? ¿Con T? ¿Record? ¿O...? Ah, la puedes ver acá. Mira, se la voy a escribir más en grande. Aquí, recognize. Así lo podríamos escribir. Recognize. Esta G es una G. Recognize. No es una T, es una G. Recognize. Se podría pronunciar así. Recognize. Así, recognize. Si quiere verlo de esa manera. Ok, gracias. Ya sabe. Ok, guys, ha sido un placer, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy acá. Y pues, en ese caso, ya solo me queda decir, have a good night, have a happy weekend, and I'll see you. Happy weekend all night. Exactly. Happy weekend, everyone. Happy weekend, teacher. Happy weekend, teacher. Happy weekend.